Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su amigo el profesor Lasarte. El día de hoy, bueno, ya sé que me he ausentado mucho tiempo de la elaboración de videos, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. Ayer fue mi cumpleaños y dije, voy a hacer un videíto pues para compartir con mis queridos alumnos pues algunos temas muy importantes de las asignaturas que voy desarrollando. En este caso, pues nada más y nada menos sobre el tema de la personalidad. ¿Por qué la evaluamos? ¿Cómo la evaluamos nosotros los que estamos en la carrera de psicología? Espero que este video sea de muchísima ayuda. Bien, entonces no perdamos más tiempo. Y ahí está la presentación. Bueno, en realidad está acá la presentación. Así que empecemos de una vez. Bien, ¿por qué y cómo evaluamos la personalidad nosotros los psicólogos? Bueno, primero hay que entender por qué la evaluamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual evaluamos la personalidad de la gente? Porque somos un tanto metiches, queremos enterarnos de todo. No, en realidad lo que buscamos es hacer un acercamiento, una aproximación lo más certera a nuestra forma de pensar, sentir y actuar, ¿de acuerdo? Tengan presente ustedes que la personalidad no es sino otra cosa que el patrón de conductas, pensamientos y emociones que llevamos durante nuestra vida. Y de alguna manera, cuando hacemos el esfuerzo de evaluar la personalidad de un determinado sujeto, es porque queremos conocer realmente qué cosa es lo que, digamos, lo caracteriza, pero también qué cosa es lo que lo va a definir de aquí en adelante. Y es que, de alguna manera, cuando nosotros pedimos evaluar la personalidad, es porque queremos predecir el comportamiento que va a tener este sujeto en determinado ambiente, en determinada organización, etcétera, etcétera. Bien, ahora, nosotros, los psicólogos, tratamos de hacer que este proceso sea lo más científico posible. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenga la menor carga de sesgo o error, en realidad, como se entiende. Es decir, que sea lo más realista posible. Sin embargo, somos muy conscientes que esto es una aspiración, porque no necesariamente la gente que se evalúa, por ejemplo, cuando va a postular a un determinado puesto de trabajo o alguna organización, te va a decir toda la verdad. Entonces, la labor de nosotros no es ser necesariamente condescendiente con el evaluado, con el candidato, con la persona en general que tengamos al frente, sino que nuestra tarea es ser lo más incisivo, lo más detalloso, bueno, o en todo caso, muy claro, ¿no? Muy, muy minucioso en la evaluación de la personalidad. Y esto, obviamente, lo que va a tener como consecuencia es que el resultado de la evaluación sea pues, un documento, un informe acucioso, pero verídico, ¿no? Acucioso, pero objetivo, ¿no? Y que realmente explica o, digamos, describe con detalle a la persona que tenemos al frente. Ahora, hay que tener en cuenta un tema, ¿no? Que en rigor no existe personalidad buena o mala. Así que nosotros lo que buscamos básicamente es saber quién tenemos al frente. No nos interesa si es bueno, malo, si es que le vamos a poner una medalla, si va a ser el próximo premio Nobel, ¿no? Nuestro interés es describir la personalidad porque, digamos, ese es el objetivo, ¿no? Por ende, no hay forma real de aprobar una prueba de personalidad. He visto varios youtubers que tratan de, no sé si confundir a la gente o qué cosa es lo que están logrando hacer, porque le dicen a la gente que le dan recomendaciones, ¿no? Para aprobar pruebas de personalidad, y eso es algo completamente tonto, ¿no? Eso no existe, ¿no? De hecho, si tú en algún momento asumes de que cambiando, sesgando, manipulando los resultados de una determinada prueba, vas a conseguir entrar a una organización, lo más probable es que eso se convierta en una absoluta pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la organización se va a dar cuenta que estás mintiendo o que has mentido o que realmente pues, no eres la persona que decías ser. Y eso al final tiene la misma consecuencia o conclusión, que terminas fuera de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta todo eso antes de ponerse pues, en el plan de querer sabotear el proceso. Ahora, si decimos que los resultados de una evaluación sean completamente válidos, debemos responder con la mayor honestidad posible, ¿no? Tal cual, ¿no? De hecho, hay muchas evaluaciones que se terminan sesgando y, por tanto, no se pueden tomar en cuenta producto que el evaluado o se sobreestima o se termina subestimando. Y si bien es cierto, muchos de estos momentos se producen precisamente porque la persona puede tener una baja autoestima, puede ser muy rigurosa consigo misma, pues también es cierto que hay otros momentos en los cuales la gente se pues, imagina pues, que va a ser Mel Gibson, ¿no? O va a, no lo sé, pues va a ser William Wallace, ¿no? La próxima de Corazón Valiente.
o va a ser el próximo Obi-Wan Kenobi, ¿no? De una producción. No, no necesariamente es así. Uno en la evaluación de la personalidad tiene que hacerlo más centrado, más objetivo, lo más honesto, ¿no? Porque finalmente es lo que somos. Y enhorabuena que seamos así. Bien, habrá otro momento para mejorar, ¿cierto? Pero la organización para la cual probablemente está postulando no se hace cargo necesariamente de esto. Ahora, criterios de consistencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, son criterios para validar que efectivamente la evaluación es correcta, es objetiva y los resultados son veraces. Tenemos dos perspectivas en psicología sobre la cual nosotros nos apoyamos para tener una mejor aproximación sobre la personalidad de la gente. Una es la perspectiva cualitativa, ¿de acuerdo? Que utiliza la técnica de la entrevista y la observación. ¿Quién no ha pasado por una entrevista, ¿no? ¿Quién no se ha sentido de alguna manera observado por algún psicólogo? No puede ser, ¿no? Siempre pasa. Lo siento. Y por otro lado, la perspectiva cuantitativa, ¿no? Que es a través de inventarios, pruebas de personalidad, que también cualquier persona ha pasado por ellos, ¿no? Ya sea para una orientación vocacional o para, pues, ser parte de los procesos de evaluación para un determinado puesto de trabajo, casi siempre te terminan evaluando con una prueba. Ahora, entre ambos hay un híbrido que es de las pruebas predictivas, ¿no? Que es precisamente aquel en el que te dan una prueba, un estímulo ambiguo y te dice, por ejemplo, dibuja una persona, ¿no? Entonces tú vas y dibujas y en ese arte de dibujar, en ese momento de dibujar, pues expresas algunas características de tu personalidad. No te das cuenta, al menos así parece, y lo vas expresando. Y esos datos, esa información es recopilada por el especialista y es parte de tu proceso, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, las pruebas predictivas son las que mayormente llaman más la atención de la gente, ¿no? Dicen, ¿y esto por qué? ¿O cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué me hacen dibujar una persona? ¿Por qué me hacen dibujar un arbolito? ¿Por qué me hacen dibujar una familia? ¿Por qué me mostraron unas manchitas y me dijeron que tenía que decir qué era lo que veían? Entonces, hay múltiples pruebas que realmente, digamos, están dentro de las posibilidades, de los recursos. Y bueno, ya dependerá de cada uno emplear según el marco o modelo académico, teórico, conceptual que maneje, las pruebas que en rigor quiera aplicar. Algo que por lo general yo observo y critico bastante es que a veces los especialistas o los estudiantes, al no tener tanta pericia como evaluadores, terminan haciendo un combinadito, ¿no? De diferentes pruebas, ¿no? Toma una prueba que tiene origen o base psicoanalítica y hago una entrevista más humanista, que es de otro modelo académico. Y de pronto tomo también una prueba psicométrica, un test de personalidad que es del enfoque de los rasgos. Entonces mezclo, como decimos acá en Perú, perro, pericote y gato, y al final la interpretación que tenemos es algo un tanto, parece un Frankenstein, ¿no? Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que cada perspectiva evalúe desde una misma lógica o modelo o marco conceptual el mismo fenómeno, pero puedas preguntarle, puedas observarlo o puedas a través de un medio escrito validar efectivamente aquellas hipótesis que manejas, que se apoyan en un mismo marco conceptual. No quiero ser muy técnico, pero la cosa es que hablen el mismo idioma, ¿no? Y se han interpretado bajo las mismas reglas de juego. Es eso. Así que si te sientes tentado a pues asumir de que puedes aplicar no sé, pues hacer un combinadito, ¿no? Un sancochadito de varios estilos y pruebas y marcos teóricos de manera simultánea, pues eso no es correcto. Así que ojo, cuidado con ese tema. Bien, para ir avanzando, este video es muy cortito, ojo, cuidado, y haremos un siguiente video para ampliar sobre propiamente las técnicas de evaluación que vamos a tener, ojo, no te vayas a confundir. Bien, pero este video lo que busca es decirte, oye, ¿por qué evalúo la personalidad de la gente y al menos qué criterios debo tener en cuenta para saber de que no le estoy fregando, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el resultado de una evaluación de la personalidad puede condicionar la vida de una gente, de una persona. Por ejemplo, imagínense la gente que pasa por evaluaciones en no sé, en un sistema de justicia y quieren validar si efectivamente está loco, está desquiciado, es inimputable o si es una persona que en todos sus cabales ha hecho algo que está mal. O por ejemplo, ¿no? Cuando vas a pasar una evaluación para, no sé, pues incorporarte a la policía, a una fuerza armada y te van a evaluar y tienen que saber efectivamente si eres capaz o no de tolerar, por ejemplo, el estrés, la frustración, de irte a la guerra y así. Y tú terminas diciéndole a la gente que sí, que efectivamente eres capaz, eres Superman, eres parte de los Bastardos sin Gloria y al final, pues cuando llegas te mueres de miedo y realmente claudicas y desordenas todo el propósito, el objetivo de la incursión, ¿no? Entonces,
Imagínate qué pasa eso cuando se selecciona un ejecutivo, un director de una empresa. La verdad es que pasa muy a menudo de que los procesos no son tan rigurosos y en ese camino se cometen grandes errores. Y se le da oportunidad a esa gente que no debiera tenerlas tanto como otras, ¿no? Es básicamente eso, no ser justos, ¿no? Ahora dice, los medios empleados para la evaluación, ¿qué es lo que dice acá? Los medios empleados para la evaluación de la personalidad deben ser confiables y válidos. Eso es algo que se insiste mucho en los estudiantes y por favor les pido que lo tengan en cuenta. La confiabilidad es el grado en el cual, es un término más estadístico, es un grado en el cual de manera reiterativa un instrumento te va a arrojar exactamente el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, te evalúas a esta hora, pues el peso y pesa, no sé, 70 kilos. Y a los 5 minutos te pesas y otra vez pesas, ya no pesas 70, pesas 85. Y al rato más te pesas y ya pesas 65. Entonces tú dices, ¿qué está pasando, no? Estoy subiendo, estoy bajando de peso. No, es que el instrumento no está arrojando resultados confiables. Ahora, ¿qué pasa cuando es un instrumento de psicología? ¿Necesariamente el problema está en el instrumento? No, también el instrumento puede estar todo bien. Pueden estar bien redactados los reactivos, los ítems, ¿no? Las preguntas. Pero quien está infundiendo sesgo es el evaluado, ¿no? Que está respondiendo cualquier cosa. Entonces hay que tener en cuenta que eso en general es peligroso, es un riesgo para la evaluación. ¿Por qué? Porque puede sacrificar la veracidad de los resultados. Entonces, ojo con ese detalle. La validez es el grado en el que un instrumento logra medir lo que dice medir. Y eso lo he visto varias veces y casi siempre lo comento en clases. Yo me he topado con gente, con los famosos coach y bueno, gente que no es profesional en el tema. Ojo con ese detalle, no se dejen engañar. Que te toma una prueba de, no sé, pues, de estilos de aprendizaje o estilo de liderazgo y sobre eso sacan conclusiones sobre tu personalidad. No, mira, como a este señor le gusta liderar de esta manera, entonces su personalidad es así, qué sé yo. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento? No sé. Bueno, y hay gente que en su ánimo, en su ímpetu por querer demostrarse muy valiosos en el mercado laboral termina hablando tonterías y confundiendo a la gente, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. No se quiere que se trate la psicología y el comportamiento y sobre todo el futuro de las personas de manera irresponsable. Así que ojo con ese detalle. Esta confiabilidad y validez es imprescindible para decidir adecuadamente sobre qué proceso o intervención se va a realizar en el campo de la psicología. La psicología somos nosotros, somos las personas, es el gran esfuerzo científico que hay para poder entender a la gente y por qué nos comportamos y por qué somos así, por qué somos iguales, por qué somos diferentes. Cuando se incorporan diferentes fuentes de sesgo y el resultado se va a la papelera, nuestros esfuerzos para cambiar o para mejorar también. Entonces, por eso es que se insiste mucho en ser científicos. Dice, es importante mantener la renovación de los instrumentos y las técnicas de investigación para evitar posibles sabotajes durante el proceso de evaluación. Vaya, que he visto varias veces, hay gente que coloca en las redes sociales que tiene la última interpretación de la prueba tal, ¿no? Y la difunde y le dice a la gente cómo superar, por ejemplo, una prueba de carácter psicométrico. Eso no es sino solamente una mentira y es una forma de generar confusión y atraso en el desarrollo de la gente, ¿no? Cuando le mientes a la gente de manera tan descarada, hay consecuencias, ¿no? Y en el caso de nosotros en el Perú, tomar decisiones en base a resultados que no son confiables, que no son válidos, constituye no sino otra cosa que una falta de ética, ¿no? Cuando no tienes claridad si lo que estás interpretando es correcto o no, cómo se te ocurre tomar una decisión, una intervención sobre eso, ¿no? No puedes hacer eso. Si tú mañana más tarde quieres que evalúen a tu niño, a tu niña, o a un familiar, por ejemplo, para un proceso de orientación vocacional y el evaluador no tiene claridad ni siquiera si sobre los resultados, si son correctos o no, ¿cómo van a tomar una decisión sobre eso? Estás jugando de la vida de la gente, la decisión de lo que se va a convertir. Entonces, la psicología es una ciencia que es muy, digamos, muy consciente, o debe de ser muy consciente, obviamente quienes la practican, de la relevancia y las implicancias de un error dentro del procesamiento de la información. Ojo con ese detalle. Por eso siempre, siempre se dice que se tiene que tener cuidado. Esto que tienen ustedes acá es un ejemplo de lo que yo les comentaba hace un rato. No puedo darle play por un tema de, básicamente, derechos de autor, pero realmente es lamentable, ¿no? Lamentable ver cómo basta solamente darle un poquito de clic y es que escuchen esto. ¿Cómo aprobar un test de personalidad? Entonces, ¿cómo aprobar un test de personalidad? Realmente esto existe, ¿no? Y a la gente se le vende el hecho de que va a conseguir trabajo con esto. Entonces, ¿es lamentable? Claro que sí. Entonces, yo lo que quiero fundamentalmente, muchachos, es que no se pierdan, pues, en
en este tipo de información que es tendenciosa, que es malintencionada y que obviamente perturba el desarrollo natural, normal de las personas. Bien, voy a hacer más videos, no se preocupen, vamos a hablar específicamente sobre las técnicas que tenemos y cómo aplicarlas correctamente para evaluar la personalidad. Obviamente hay que, digamos, controlar las fuentes de error, las fuentes de sesgo, para que la evaluación que obtengamos, obviamente el resultado que logremos y la interpretación que depende de ello, sea lo más exacto y que finalmente todo el mundo se vea beneficiado. Bien, por lo pronto, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, espero que realmente les haya gustado este video, he tratado de hacerlo lo más sucinto posible, sé que a veces me extiendo, pero sí, ya sabes que si te gustó este video y realmente sientes que te ayuda y hay muchos otros que están en el canal que también te pueden dar una mano, ¡enhorabuena! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, suscribirte al canal, dejarme un like que yo lo vea, activar todas las notificaciones y aquí estaremos siempre presentes pues, para ayudarte en lo que sea necesario. Básicamente, trabajo en universidades, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, soy maestro en dirección de personas, en desarrollo organizacional y recursos humanos. Y bueno, estaré siempre encantado de poder ayudarte. Bien, déjame un like que yo lo vea y ya será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, un beso y hasta pronto. Cuídate mucho. Chao, chao.